para que el Gobierno deje ya de apretar a las entidades locales, vamos a pedir, vamos a instar al Gobierno a que apruebe las iniciativas legislativas necesarias en tres caminos. El primero, para que se nos permita la reinversión de ese superávit en los ayuntamientos de nuestra provincia o en las cuestiones que crea conveniente la propia Diputación. En segundo lugar, para que se haga no solo en inversiones financieramente sostenibles, sino que se haga en las cuestiones que tanto los ayuntamientos como los ciudadanos, como la Diputación, crean conveniente o en las necesidades que tenga nuestra provincia. Y, en tercer lugar, como decía, que ese compromiso del gasto y la ejecución de los proyectos se pueda realizar no hasta 31 de diciembre, sino durante el año 2017 y el año 2018. Es de justicia que las Administraciones puedan destinar ese ahorro conseguido en beneficio directo de los ciudadanos. La iniciativa es solo un paso, pero a nosotros nos gustaría que llevara consigo alguna incorporación de carácter normativo para dar al conjunto de las Administraciones locales un marco estable, porque difícilmente se puede abordar inversiones importantes para la vida local, para la regeneración de la actividad económica, para la creación de empleo, si no hay un marco estable y conocido. Teniendo muy clara la propia enmienda que ha presentado la FEN, el Partido Popular ha hecho caso a esa enmienda que ha presentado la FEN y que intenta destinar ese superávit a inversiones financieramente sostenibles en el 2017. ¿Y por qué a inversiones financieramente sostenibles? Porque si no, se incurriría en gastos que luego no se podrían, provocarían déficits otra vez en los ayuntamientos. Por eso se trata de que sea en inversiones sostenibles. Mire, con esta enmienda queda garantizada la ejecución total de las inversiones que se podrían llevar a cabo por los ayuntamientos.